protagonistas en Toco y Me Voy. Trece y 17 minutos, continuamos en Toco y Me Voy. Triunfazo de Gimnasia Esgrima de Mendoza en la continuidad y cierre ya de la 12ª fecha de la Primera Nacional. Esta irregular Primera Nacional, el torneo de ascenso más importante del país, que tuvo como protagonista Lobo Mendocino en la noche del Parque General San Martín, venciendo a un duro rival como Flandria en esta dura categoría como lo es la Primera Nacional. Para conocer más detalles de este gran triunfo, cuarta victoria en fila para uno de los protagonistas que está teniendo este campeonato, qué mejor que dialogar con su entrenador, con Luca Marco Giuseppe, que muy gentilmente atiende nuestro llamado. Luca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, bueno, a vos y a toda la audiencia. Bueno, felicitaciones. Antes que nada, pensaba vivir este momento que está atravesando Gimnasia, más allá de los goles, sobre todo la regularidad que ha logrado en el campeonato desde que asumió como entrenador. Sinceramente no, pero porque no suelo pensar demasiado hacia adelante, sino enfocarme en la semana, en cada entrenamiento, más allá de que si tomamos nosotros un equipo en una situación delicada, sobre todo porque bueno, estaba en la última ubicación, habiendo perdido sus dos primeros partidos, la eliminación por Copa con el Clásico, y bueno, venía de una seguidilla del torneo anterior de no conseguir un triunfo en diez partidos. Entonces, pensar que el presente del equipo hoy, si lo relacionamos con ese contexto en el que tomamos el equipo, creo que no me lo hubiese imaginado. De todas maneras, sabía que siempre hay margen de mejora, apuesto mucho al trabajo, a la preparación, y bueno, y sabíamos que había que salir de a poco, partido a partido, respetando a cada rival, sin dejar de ser, en la medida que podamos proponer bueno, la intención de fútbol que nosotros como staff técnico tratamos de llevar a cabo. Y ayer un partido sinceramente muy complicado, muchas veces se lo veía incómodo inclusive al equipo dentro del campo de juego, después fue corrigiendo con variantes y con la intencionalidad que siempre ha mostrado Gimnasia en este campeonato de ir a buscar siempre el resultado en el arco rival, pero la verdad que un rival, digo, de fuste, importante, más allá de su campaña irregular como la de Flandria, pero que complicó durante algunos segmentos del partido al Lobo. Sí, bueno, a ver, yo tuve una sensación similar en intrapartido, digamos, en Vigo. Después anoche cuando, bueno, llegué, si bien estaba con mucho ruido, cansado y demás, siempre me gusta mirar el partido sin analizarlo, y hoy por la mañana lo volví a ver, pero ya analizándolo, y de mañana temprano no pudimos competir. Nosotros íbamos a FADEP a competir con segundo, no sé si el segundo equipo, pero sí con el banco y los chicos lobitos que están entrando con nosotros, y bueno, por alerta tuvimos que suspender, entonces me dio la posibilidad de volver a verlo y analizarlo, y si bien coincido que había cierta incomodidad, pero más creo que una sensación que el partido en sí, no tuvimos la precisión de partidos anteriores. Eso sí lo puedo contactar en el mismo partido, después analizándolo. Pero bueno, creo que el rival se encuentra con un muy buen gol. Ibáñez, sabíamos que era un jugador importante, un jugador que si lo dejábamos generar, tiene capacidad para jugar en largo, en corto, habilitar y utilizar esa media distancia que bueno, justo lo encuentra, nos encuentra desajustado, y se encuentra en una posición y con perfil, y bueno, termina haciéndose gol. Y creo que hicimos un buen primer tiempo porque tuvimos situaciones no de la calidad de partidos anteriores, pero creo que no merecíamos irnos en desventaja. Después sí, el segundo tiempo creo que el rival se replegó, nos cedió campo, protagonismo, y nos costó aún más
más allá de que logramos ganar el partido, creo que el segundo tiempo nos costó mucho más poder penetrar ese bloque defensivo que nos puso el rival. En el momento que marcamos, a partir de los cambios, marcamos el gol, era tal vez un momento anímico para poder imprimir ese ritmo y esa intensidad que tenemos, y el juego se hizo muy cortado, muy dividido, muy demorado. Y bueno, pasan los minutos, el rival se siente cómodo con el empate y a la espera de alguna contra, sobre todo porque nosotros estábamos muy desplegados en ataque, y se asume y se corre cierto riesgo. Bueno, finalmente creo que el premio lo obtuvimos más por la búsqueda, por la intención y de siempre querer ir a ganarlo, que por la claridad que tuvimos. Creo que desde ese punto de vista fue meritorio y fue merecido el triunfo. Después, claramente no fue de los mejores partidos nuestros, sí, pero creo que fuimos superior al rival. Usted sabe, Luca, que cuando hablamos con la dirigencia de Gimnasia, y esto es por una cuestión de historia y de referencia del equipo del Parque General San Martín, siempre se ha hecho hincapié en un equipo que siempre busca jugar bien, al ras del piso, no al pelotazo, más allá de lo que sea la categoría, y muchas veces no todos los partidos se pueden jugar bien, pero es el estilo que siempre ha tenido Gimnasia, desde la época de Víctor Antonio Legrottaglie al día de hoy. Lo que se ve en este equipo es un orden que se había perdido en las últimas temporadas, desde la defensa para adelante. ¿Coincide en esto de que encontró un orden, más allá de que cada jugador sabe cuál es el rol que ocupa dentro del campo de juego, se entienden, saben cuál es su función y no se desarman a la hora de atacar y a la hora de defender? Sí, bueno, a ver, yo le doy igual importancia a ambas fases. Para mí es tan importante organizarse para atacar como organizarse para defender. No creo que una sea más importante que la otra. Los grandes equipos no son solamente una fase del juego, más allá que se puede conseguir un resultado y más allá que dentro del mismo partido a veces uno busca aferrarse tal vez a desplegarse, a atacar y arriesgar más de la cuenta, y hay momentos donde uno necesita replegar porque tal vez el rival justamente en desventaja descompone el sistema que está jugando, te manda centrales al área y te pone en una situación donde te obliga a aferrarte a una fase. Pero bueno, nosotros intentamos tener un equilibrio. Ayer en el entretiempo, si algo hablamos, fue que primero no íbamos a modificar, teníamos que tener calma, pero que esa calma no nos haga perder intensidad, pero sí habíamos tenido ciertos desajustes en ataque que nos hacían defender, no digo mal, pero sí. Donde el rival tenía ciertas libertades, ciertos jugadores en ciertos espacios que podían lastimar. Entonces creo que nosotros corregimos para la segunda mitad que Ortigosa sea el mixto derecho y juegue del eje cancha hacia la derecha, y Solari el volante ofensivo del centro hacia la izquierda, mantener esa estructura de tres medios. Bueno, nosotros jugamos con extremo, entonces pegarlo a la raya tanto a Cicolini como a Brian para jugar ese uno contra uno, la capacidad social con el lateral o con el interno que te rompe. Y después, bueno, la presencia. Nosotros este partido utilizamos a Nouet. Sabemos que hoy no contamos con Rivero, hemos probado en su momento con Mario Galeano, que estamos sorprendidos con la evolución que ha tenido y lo bien que ha trabajado para el equipo, y hoy lo estamos utilizando para cerrar los partidos. Sí. Y bueno, y el Mono, que nosotros cuando llegamos venía arrastrando una lesión, no lo pudimos tener en algunos partidos, en otros lo llevamos, no podíamos estabilizarlo en su estado de forma. Creo que hoy, después de casi dos meses de trabajo, creo que el mérito también fue a él,
a su trabajo diario, en el contraturno, en el gimnasio, que siempre estamos pendientes con el profe de que pueda encontrar su mejor estado de forma físico, y sabemos qué recursos técnicos tiene, que es un jugador que nos puede aportar mucho. Entonces, nosotros en el frente de ataque, si bien hemos variado, creemos que siempre la referencia en el área la tenemos, a veces con uno, a veces ponemos dos escalonados. Eso nos aporta no solamente presencia, sino también a la hora de presionar necesitamos que los delanteros sean nuestra primera línea defensiva de presión. Bueno, es un conjunto de contenidos que necesitamos trabajar en la semana para que sea un equipo competitivo, desde una salida hasta una presión, desde un juego posicional hasta un contraataque. Le damos igual de valor. Esta semana hemos trabajado también en los saques laterales, inclusive hemos hablado que el saque lateral largo, la efectividad tiene que ver con los rebotes. No nos imaginábamos que íbamos a hacer el gol así, pero bueno, se dio. Creo que causalidad de haber esta semana también utilizado como un recurso más, después de ver algunos equipos que, no sé, se me viene el Ertora en Colón, Leo Godoy en Estudiantes de La Plata, claro. se me vienen equipos que hemos visto como un recurso más y queremos tener sumar recursos. Sabemos que cada partido va a ser cada vez más difícil, que los rivales cada vez van a tener otro recaudo, nos estudian más, no solamente el comportamiento del equipo, sino los duelos individuales. Cicolini va a tener que ampliar su repertorio, Andrada lo mismo, Ortegoza lo mismo, Solari lo mismo, los que les toque jugar, sobre todo los creativos que tenemos dentro del equipo. Ya los rivales van a tomar otro recaudo, van a ser más minuciosos en el estudio, y bueno, vamos a necesitar no solamente de ellos, sino de algunas variantes, algunos recambios, y bueno, y tener sobre todo esa versatilidad en el equipo para saber cuándo apostar a un tipo de juego y cuándo ser inteligente y poder lastimar al rival mediante otros recursos. Es un poco la búsqueda que nosotros intentamos en la preparación de cada partido, de cada semana, que respetamos a cada rival independientemente de la condición. Lucas, sinceramente es un placer poder tener este primer encuentro aquí por Nacional Libertador con usted. Felicitarlo nuevamente por esta buena campaña que está realizando el Lobo Mendocino. Falta muchísimo, es muy largo el campeonato, pero la gente de Gimnasia se ilusiona y por supuesto todo el pueblo mensana respalda al Lobo Mendocino cuando propone esto, ¿no? Esto de intentar jugar bien y encima cosechar los puntos que viene cosechando. Le mando un abrazo muy grande y muchas gracias por la disposición. Bueno, abrazos, saludos y hasta la próxima. Saludo muy grande, bueno, y cuídese del viento sonda, usted que no está acostumbrado a la provincia, a este tipo de temperaturas. Gracias. Abrazo grande.